Ya la vi yo. Usted es aventada, chula. Aventadísima. No, es que no tengo miedo a nadie, porque no le tengo miedo a usted. Uy, niña, ¿y a mí por qué? Porque asusta, me pasó. Ajá, a ver. Hola, Rubencito. Hola. Yo casi no lo veo a usted, ni. Estamos empezando el canal ahí, amigos. Esperamos ahí que se suscriban, ¿verdad? Sí, nosotros ahí para todos los seguidores que tenemos ahí de los chapines que se suscriban a su canal. Sí, aquí compartiendo el saludo. Para que quedes con igual, ¿verdad? Pues yo les agradezco mucho a ustedes que hayan aceptado venir con nosotros, ¿verdad? Nosotros le hicimos la invitación al 4K como siempre, ¿verdad? Porque ellos siempre han grabado con nosotros y a mí me encanta grabar con ellos. Pero lastimosamente hoy sí ellos no pudieron venir porque tienen mucho atraso. Jonathan hace unos par de, creo que ayer vino de Guatemala. Se fueron a estar varios días por allá. Entonces quizás más de una semana, va Milena. Se fueron a estar por allá. Entonces están bien súper ocupados. Así es de que no pudieron venir, pero se les extraña mucho y muchas gracias para ellos también por cada vez de que nosotros los llamamos, ellos siempre tienen tiempo para nosotros, ¿verdad? Oye, de igual manera yo también quiero darle las gracias a ellos, a Aventura con Marlene, porque nos tomó a bien invitarnos y de verdad muchas gracias, pues, y les agradecemos mucho. Sí, a ti te lo agradezco de corazón. Ya, gracias a ustedes, ya saben, aquí estamos para apoyarlos. Gracias, gracias. Unos a otros. Luisita, ¿qué haces? Pues ahorita estamos preparando la verdura para hacer la sopita. ¡Oh, milagro! Habló la Luisita, habló, sí. Habló. Va a ser sopa de frijoles con verdura. Calabio, qué rico, dijo. Delicioso va a quedar. Aquí pues es que vamos a salir de lo que, mira. Aquí Don Kun está limpiando los frijoles, Chistín pelando la verdura, los ejotes, y Ingrid pelando el whisky. Así es de que así entre todos, no sé. Yo usted se ve. Ah, Henry, creo que la anda. A las buenas amigas que están en este momento preparando. Y por lo tanto le vamos a poner le vamos a poner yuca. Yuca, ayote, ejote, whisky, zanahoria, huevitos duros, ahí póngalo. ¿Le van a echar zanahoria? Sí, le vamos a echar zanahoria. Le vamos a echar. ¿Cómo se llama? ¿Qué más? Jalapeño. No, jalapeño no. ¿Y cómo se llama? Le vamos a poner. Ah, y por cierto que traemos, ya las metí las patas, este rico curtido que yo preparé anoche para que estuviera bien marinadito para hoy. Está bien sabroso. Y por cierto, vamos a hacer un rico arroz frito para acompañar a la sopa de frijolitos. No sé en qué puede ayudar ahí, pero igual. No, joda. Hey, ustedes qué bonito se siente, va a estar bastante así, como una familia. Ajá. Está bonita. Vea que sí, está bonita. Me daba miedo, ella como pensé que no. No iba a caber, no, va. No, yo no era que no iba a caber. No, está más ancho que mí. Sí, loco, que se fuera a entretener ahí, que no, fuera a quedar. Pensé yo que había algún obstáculo volado, para no pasar. ¿Y cómo iba a ser para regresar para arriba? Ya no podía. La fuerza que lleva. Nada, que sí lleva fuerza. Imagínate qué fuerza que me haya sacado a mí. Ajá, ligerito. A Don Polo, rételo. No cabe. No hay mala. No hay mala. Más todavía. Milena, si usted es más mala que ella. Es que se pide de área. Ah. Ay, no. Y aquí, como ven, muchachos, todos están colaborando, ¿verdad? Menos yo porque ando grabando. Todos están colaborando con ser algo de para la comidita. Y aquí, como en conjunto, esta comidita va a quedar riquísima. Uy, uy, uy. Milena, ¿qué hizo? Vamos a ir a pasar agüita. Vamos a ver lo de la bebida. Uy, porque ay, qué rico, miren lo que está aquí.
recibe. Así es. Mira. Este lo vamos a dejar por acá para... Claudia, ábrame eso para poder echar esta bolsa de hielo ahí por... ¿Dónde la echas? Ahí, en esta bolsa. Para que se lave la... Y por supuesto, mucha, ella es Claudia, la amiga de Wendy, ya creo que la conocen varias personas y nos acompañó hoy también. Y para nosotros es un gusto y un placer que las personas nos acompañen y son suscriptores, ¿verdad? Y ya van a venir unos suscriptores también por ahí que han venido de Estados Unidos a pasear y dijeron también que iban a venir a acompañarlos el día de ahora. Así es de que los estamos esperando también. ¡Qué mentira la que acaba de dar! Lo descubriendo la buena, mentira. No. Es pura realidad. No, mentira. Baja algo la mano. Baja. Y aunque le meten que tres días, le creo. Sí. Baja, Dios. Hala la pajera, Dios. La pajera, la pecha, la pepana. Así dice la maruca. Papá, la picha, cate, perca. Papara, dice. Papara, dice. Papara. ¿Qué estás haciendo allí vos? Papara, dice. Papara. Papara, chitín, papara. Oiga, Lucita, cómo la trata. La maltrata. Demándela, demándela. Así es. ¡Dos R! ¡Qué sexy! Yo vengo sexy. Traje de baño. Pero que fui a buscar un traje de baño y no me lo encontré, mi hermano. Yo pensé que se iba a traer un hilo dental. ¡Marica, yo! Vamos a dar un movimiento así. Es que yo pensé que se iba a traer un hilo dental. No, me lo encontré, fíjate. Ingrid, ¿y usted que no tenía hilo dental, que no le pudo prestar uno? No, bien, no, pero, me quedaron. Pero como ya ve, ¿verdad? Ya lo tenía todo esto. Todo esto. Ah. ¿Te quedaron rojo a él ahí? Eso es cierto, porque aquí hay, aquí no hay. Un brazo lo hubiera amarrado. ¿Cómo se encuentra en este momento? ¿Cómo se encuentra? Ay, no. Ya imagino, R, con un lazo amarrado en hilo. Ajá. Se le mueve toda la gente. Con un cáñamo lo hubiéramos amarrado en hilo, ¿verdad? Ajá, cabal. Se lo ajustara cabalito. La chonguita atrás. Donde mientan eso, me acuerdo de un torneo que por la vez pasada les conté que andaba arbitreando. Sí, y no me acordaba que la tanguita que andaba se me estiraba. Y en las carreras se me zafó. Aquí lo llevaba. Ay, así me hacía Dios mío. Las tripas le salen, dicen que le decía. No, hombre, mira, le hice como 10 nudos a la tanguita. Cuando vivía de la niña Ana, la llevaron a la agua pequeña y cuando dormía le fueron a trabar la tanga. No sé por qué. Por eso me gustó después. Por eso me gustó, niña. Traumado. ¿Verdad, mi amor? ¿De qué, mi amor? Que nos vamos a dar un tour allá por Guatemala un día. Sí, estamos pensando. Vamos entonces, ahora. De una vez vamos ahora. No, es verdad que yo quería andar por allá. Vamos cuando gusten, me dicen y vamos. Yo quisiera ir a Sayaiche. ¿Qué es eso? Es Petén, ¿verdad? Sayaiche, Petén. ¿Lo conoces? ¿Qué parte de la ciudad? Así ya he ido. El lado del río Pupil, el río. Nosotros mandábamos el Carrillo Pasiones, que le dicen. Ahí nos fueron, Petén. Hicimos un lugar que le llaman. Para abajo. Anduvimos con Don R. También. ¿Sé que Don R conoce todo el lugar también? No, hombre, Don R. ¿Qué cosa hace? Don R es nacional e internacional. Yo soy como el pájaro. Que vaya donde quiera. Donde quiera. No, mira que sí, fuimos a Petén, fuimos a una conquista y ya. Bien oficioso, venido, mi amor. Vamos a lavarlo bien, pero no más le vamos a echar agua para lavarlo, pero vamos a echar de la otra agua. Ajá, hay que echar. Hay mucha gente que baña de arriba, pero vamos a lavar con la agua que traemos en la casa. Sí, ahí traemos agua. En el cántar también traemos agua, bolsas de agua también. Ajá, no, pero no hay dos cataradas. Sí. Vaya, con el cántar lo vamos a pagar también. Esto solo para botarle esto, miren, es sucio, Que sí, tan sucio, ¿verdad? Mire, tan sucios, pero tan ricos que son los frijolitos.
Y más que ahí traemos quesito, cremita. Ah, de verdad que voy a meter la crema y el queso ahí a la hielera para que no me vaya a deshacer, ¿verdad? Señora. Ya vi. Yo igual. Tienes que decirme, bichis. No, yo mejor en español, yo igual digo. Yo igual. Miren qué patallitas más ricas. Sí. Sí, con verdura y con crema. Uy, niña, ah, pues no. No le nada que ver, chula. Que me dijeran que chistín más o menos. Niña. No, la verdad que no. Puchica, muchacha, qué bonito se mira la línea de las camisitas rojas con blanquito. Ay, sí, bien bonito, se ve las más hermosas. Se mira como flagelito. Tenemos un buen guardaespaldas aquí. Sí. Solo una para arroz. Uy. ¿Sí? Milena. Fíjese que nosotros traemos dos botellas de crema y dos marquetotas de queso. Hay que meterlas aquí porque si no se van a aguadar y se van a hacer. Es que sus patas ya son aguadas, definitivamente son aguadas, mamacita. No, a mí no me gustan las mujeres chulas, me gustan los hombres, no las mujeres. Chica Rubencito, qué trabajador ha venido, mi amor. Tampoco. Ya ven. ¿Cómo ha venido de trabajador aquí doña Milena de mentira? Don Rubencito, trabajador. La Lucita, trabajadora. Y allá también Don Cuenta, que está limpiando los frijolitos. Esos son, Milena. Esos son, va. Ahí póngala bien solo para que no se vaya. Oh, es queso duro. Sí, pues sí, queso duro. Lo vamos a rayar antes de echárselo a la sopa. Pero esas bolas de hielo se sacan, miren. Aquí echando la basurita por acá. Ah, sí, me gusta que seamos aseaditos, sí. Ya llevamos ahí una parte, la otra y andó con la basura para. Ah, riégalo, miren, así. Voy, go. Miren, si quiere, echémosle la otra bolsa de hielo acá, mi, para que no desperdicie el hielo. Y aquí y en la otra bolsa también, porque de todas maneras aquí en la bolsa no se sale el agua. ¿Qué pasó? Mire, ve. Mire, dígale. ¿Crees que no te das la misión de ir ahí a donde las maicas ahí? Es que queremos comprar el pastel, pero si lo tenemos acá se nos va a deshacer. Entonces, si nos dan donde guardarlo allí, mucho que te mejor. Renten donde tenerlo, pues. Ajá, un rato, decilo. Vamos, tía vaca. Yo la compro. Ay, oigan, Don Polo, no se le quiere desprender a la Milena. ¡El fin del mundo! Ahí está, se le va a tomar una foto. Bueno, vamos a tomar una foto. Amiga, venga. Amiga, no. Sácame la foto. Amiga, no. Somos de las mismas. ¿No fue lo que pasa? Véstemelo. A ver, dijo la Rosa. Ah, no, silencio. Chica. Tienen cabeza y tienen. Portada lleva. Órale, dice. ¿Cómo se siente usted de tener a Don Polo Ambrosio como cuñado? Qué terrible, ¿no? Qué terrible, dice, mire, mire. No, qué terrible, dice. No le cuadra, no le cuadra. Mucho le cuadró. ¿Por qué, pues, Junta? Mira, ¿qué más quisiera usted con ese gran hombre? Muy feo, Michael, muy feo. Bueno, pues, amigos. Bueno, no se pierdan el siguiente video, continuamos.